Ex vicepresidente de la República, David Weissmann, vivió momentos de terror dentro de su propia casa. Me ponían el revólver acá en la cabeza. Finalmente me dieron muy fuerte acá y acá también me reventaron acá. Todavía tengo la sangre acá acumulada de los golpes con un fierro. No sé de dónde lo sacaron. La noche del último jueves, tres sujetos armados ingresaron a su vivienda ubicada en el distrito de San Isidro tras reducir y amenazar a la trabajadora del hogar que se encontraba en el primer piso. Los delincuentes llegaron hasta el dormitorio del también exministro y lo retuvieron junto a su esposa por más de 20 minutos exigiendo objetos de valor. Nos resistimos un poco, finalmente les entregamos los celulares y después ya nos pedían joyas, las joyas. Entonces yo ya que estaba sentado, me levanté un poco alterado y les dije que no tenía joyas, que de dónde le iba a sacar joyas. Y que no, que sí, que las tienes y dónde están. Entonces comencé a forcejear, me alteré bastante, cometí un error que felizmente no me causó la muerte. De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los sujetos logró ingresar al inmueble simplemente trepando por el frontis de la casa. Ya adentro, solo le bastó abrir una pequeña puerta de la cochera para permitir que sus cómplices ingresen con total tranquilidad. Estas imágenes muestran claramente el rostro de los delincuentes cuando ya están en la cochera y a punto de reducir a la trabajadora del hogar. Tras más de 20 minutos, los sujetos huyen con tres celulares. Sin embargo, uno de ellos fue detenido, pues la esposa de David Weissmann se había escondido en otro ambiente, desde donde gritó para pedir ayuda. Alertados por esta llamada de la red de cooperantes, integrante por un vigilante, hemos llegado al lugar de los hechos y hemos podido llegar a la captura de uno de los delincuentes, ¿no? Y también hemos recuperado inmediatamente todas las especies robadas, ¿no?, de la casa del señor David Weissmann. Para David Weissmann, este no ha sido un robo cualquiera y señaló que podría tratarse de una amenaza de sus enemigos políticos. A mí me parece que este es un mensaje para mí. Esto no solamente es un robo, una amenaza. Esta es una amenaza de las personas a las cuales yo he combatido y sobre todo últimamente, a quien yo le he dado duro últimamente cuando ha sido capturado y ya. Gente muy cercana a él, a este personaje expresidente de la República. La de Pincri de Miraflores está a cargo del caso y continuará con las investigaciones.